Muy buenos días. Les agradezco de nuevo por acompañarnos y bueno, muy agradecida con Dios también por esta semana de trabajo, por poder compartir tantas cosas positivas para nuestras vidas. Como les decía Maureen, aquí lo que vamos a trabajar el día de hoy es una tarjetita en un bordado brasileño, que es el bordado, uno de los bordados quizás más sencillos que podemos hacer, sin embargo, muy decorativo, muy lindo. Algunas de las ideas que traje incluso ya las habíamos trabajado anteriormente, ya hay un diseñito que lo habíamos hecho en un tapetito. Hoy voy a trabajar una puntada un poquito diferente que no les había explicado anteriormente, entonces quiero que presten bastante atención a este detalle. Bueno, vamos a empezar, primero que nada, cuando vamos a trabajar con bordado brasileño, vamos a tratar de hacer todo lo que sean hojitas, ramitas, etcétera, antes que los diseños de las flores, que son como los diseños que están más al frente, ¿verdad? Vamos a trabajar como en planos. Todo lo que está atrás primero, todo lo que está al frente de último. Entonces, yo tengo aquí un tallito bordado en punto cordoncillo que, bueno, ya lo había explicado anteriormente, entonces no lo voy a explicar. La puntadita que quiero explicar ahorita es bastante más sencilla, es una puntada que yo utilizo bastante para llenar todo lo que sean ramitas por todo el diseño, que lo va a hacer muy decorativo. Vamos a hacer entonces una puntada larga, larga. Vean que ni siquiera la tengo dibujada, la ramita que yo quiero. Yo voy a trabajar un poquito, de manera un poquito libre. Y esa puntadita larga no la podemos dejar ahí porque queda muy suelta. Lo que vamos a hacer es ir agarrando con diferentes puntaditas pequeñitas, ir agarrando esa puntada y de una vez le vamos dando un poquito de forma, curvas, picos, la forma que ustedes deseen darle. Como les decía, de manera un poquito libre, porque así es la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza crece libremente y no siempre sigue un patrón, entonces nosotros vamos a jugar aquí un poquito con eso. Vean que aquí incluso yo quedé un poquito cerca para hacer otra lineecita larga y hacer otras puntaditas que puedan sostenerme esa ramita, dándole forma, la forma que yo quiera darle. A mí me gusta como esa forma como quebradita, de zigzag. Pero como les decía, pueden trabajar curvitas o la forma que ustedes deseen y bordar la cantidad de ramitas que ustedes deseen. Voy a dejar esto por acá. Yo les decía, llénenlo bastante de ramitas. La naturaleza, como les decía, es bastante libre en ese sentido. Las hojas, las plantas crecen en todas partes, así que pueden jugar un poquito con eso y eso les va a ayudar a soltar bastante la mano a la hora de bordar y a no tener que estar sujetas únicamente a un diseño. Voy a cambiar entonces ahora sí a la otra muestrita que tengo ya como con las ramitas hechas para explicarles la puntada que me interesa el día de hoy, que es la puntada para los pétalos de la flor. En este caso, la flor que les mostraron hace un ratito, la veranera y también un girasol que tengo en la otra tarjetita, están hechos con la misma puntada. Esto es una margarita nueva. El punto margarita, para los que ya saben hacerlo, simplemente consiste en meter la aguja en el mismo lugar donde sale el hilo, sacarla un poquito más adelante. En este caso voy a calcular como la mitad del largo que quiero el pétalo, ¿verdad? Y si yo fuera a hacer un punto margarita corriente, lo que haría sería pasar el hilo detrás de la aguja y pasar la aguja de una vez. Pero como aquí lo que quiero es formar nuditos que le dan un realce, entonces, en vez de sacar la aguja, lo que voy a hacer simplemente es sacarla un poquito, pero sin soltarla de la tela, y vamos a enrollar como cuando hacíamos el punto bullón. No sé si recuerdan, si han hecho en alguna ocasión el punto gusanito, le decíamos también. Y aquí yo le voy a enrollar 10 vueltitas. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que tengo las 10 vueltitas, entonces ahora sí saco la aguja. Aquí es importantísimo sostener los hilitos que enrollé sin soltarlos hasta que haya pasado toda la aguja, porque si yo lo suelto lo que podría pasar es que se me enrede la puntadita y pues se me distorsione el diseño. Voy a hacer otra puntadita para que ustedes la puedan ver. No me preocupa para nada que yo pase por encima de las ramitas. En realidad esa era la idea de bordarlas primero, que la flor vaya a quedar como encimita de las ramas que yo hice. Entonces, meto la aguja, la dejo ahí sostenida en la tela,
Y pasando por detrás, vamos a enrollar 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con cuidadito, que no se me vayan a montar unos hilitos encima de otros. Lo sostengo para poder pasar la aguja con mucho cuidado hasta que haya pasado todo el hilo. Entonces ya lo voy a soltar y termino ahí de acomodar la puntadita. Entonces así vamos a llenar toda la flor de pétalos. Vean que la puntada es bastante sencilla. Las recomendaciones en este caso simplemente son utilizar hilos que sean estos hilos que son acedaditos, los hilos de rayón, ¿verdad? Hilos brillantes, porque les van a ayudar bastante a que la puntada resbale bien a la hora de pasar. Ese montón de hilitos enrollados a veces son un poquito difíciles cuando se trata de hilos de algodón. Con estos hilos sí va a resbalar con mayor facilidad. Y la otra recomendación es que utilicen las hebras cortitas, porque eso sí, estos hilos se enredan bastante, entonces no queremos que se enreden, ¿verdad? Quizás hacer unas 3, 4 puntaditas con el mismo hilo y tener que estar enhebrando es mejor que estar soltando nuditos. Entonces, simplemente para que ya les quede bien clarita la puntada, voy a hacer otra más, enrollando aquí las 10 vueltitas. Pasamos. Y pasamos para atrás, sosteniendo la puntadita. Este último paso ya es el que le va a dar firmeza. Les dejo entonces esta puntadita para que ustedes vayan practicando, vean que el diseño es bastante sencillo. Pueden jugar y bueno, experimentar con otros diseños y esta misma puntadita, y van a ver que con la práctica poco a poco van a tener cada vez mayor facilidad. Entonces, ahí les dejo de tarea que practiquen bastante, pues sigan llamándome para las dudas que tengan.